Welcome to group number three and number four, sixth grade, to this language class number three. Les doy la bienvenida oficialmente a la clase número 3 del mes de mayo para el grupo 3 y 4 de lenguaje, de la asignatura de lenguaje. Recordando las reglas de la clase, cámara encendida, participación activa, llegar a tiempo y obviamente participar, porque esta clase tiene que ser súper interactiva a fin de que sea mucho más rica, mucho mejor aprendizaje para todos ustedes. ¿Ya? Voy a comenzar compartiendo el PowerPoint de la clase de hoy día. Recuerden de tener su cuaderno listo con el objetivo, la fecha que corresponde a la clase de hoy. Lo voy a agrandar, así que no se preocupen. Ahí está apareciendo. Ya. La tía Paula me parece que se está uniendo a él. No sí, sé estoy si acá, estoy acá. ¿Se me oye? ¿Tía? ¿Se escucha? Sí, tía. Perfecto. Bueno, saludar a los chiquillos, muy bienvenidos a la clase número 3 del mes de mayo, en donde vamos a trabajar precisamente en esta guía, en la número 3. Exacto. Ya, este es el objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar todo el mes de mayo. Este objetivo de aprendizaje es uno de los priorizados, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los niños del país de sexto año básico están viendo este mismo objetivo, que es el objetivo de aprendizaje número 4. Ya es bastante largo, así que no lo vamos a leer, así que vamos a avanzar a qué actitud es la que nosotros debemos tener para poder cumplir este objetivo de aprendizaje. Ya, la actitud dice que es demostrar. ¿Te fuiste adelante, teacher? No, ahí volvimos. Ahí estamos. Ya, demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella. ¿Ya? Entonces nosotros debemos llegar a esta clase con ánimos, con deseos de poder leer, poder participar, poder entender lo que estamos leyendo. ¿Ya? Y también con interés de compartir, chiquillos, las ideas que son lo más importante de nuestro segundo ciclo. ¿Ya? Compartir las ideas es algo esencial. Poder tener nuestra opinión personal, nuestra opinión crítica respecto a diferentes cosas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Ya la clase de hoy, chiquillos, es la del 18 de mayo del 2021 y es empatizar con el personaje principal de la historia basándose en sus sentimientos descritos, infiriendo del texto las costumbres descritas en el relato y el contexto social e histórico. ¿Ya? ¿De qué hablamos cuando hablamos de empatizar? ¿Quién puede decirnos aquí, a mí y al teacher, qué es la empatía? ¿Qué es empatizar? Vamos, chicos, opinen. ¿Qué es ser empático cuando yo siento empatía? Scarlett. Ponerse en el lugar del otro. Súper bien, Scarlett, very good. Muy bien, ya cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder ponernos en el lugar del otro es cuando estamos empatizando con el otro, ya cuando sentimos su mismo sentimiento, logramos entender por qué es de esa manera. Ya, entonces hoy día eso vamos a hacer nosotros, vamos a lograr entender qué sentía el personaje principal de este cuento. ¿Quién era el personaje principal, chiquillo? ¿Se acuerdan del cuento El Gigante Egoísta? ¿Quién es el personaje? El gigante, ¿cierto? El gigante egoísta. El gigante. Es nuestro personaje principal. Ya, vamos avanzando. Muy bien. Esto tenía que venir listo de la casa. Sí, chicos. El objetivo tiene que estar ready. Veamos la actividad 1, dice, transcribe este contenido en tu cuaderno de lenguaje. A ver, nos van a avisar a mí y al teacher ahí por el chat, ¿quiénes son las personas que llegaron con la actividad 1 lista? ¿Quién pudo transcribir este contenido? ¿O solamente tomaron el cuaderno hoy día? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos. Se levantó en la mañana y dijo, ¿qué me toca hoy día? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah? ¿O preparó su trabajo y lo trajo? ¿Lo escucho? Guillermo. A mí no me pasaron la guía, la imprimí aquí y recién el día, entonces por eso no escribí nada. Yo no escribí. Ya, avisen los que sí lo hicieron, porque esos que sí lo hicieron van a tener un puntito ahí
en la clase, porque todas las clases vamos a empezar a revisar, ¿ya? Sí, tía Paula. No lo puedo hacer yo porque se me habían perdido la guía. Chiquillo, escuchen lo que les estoy diciendo. Avisen los que sí lo hicieron, no los que no lo hicieron. Los que sí lo hicieron, por el chat dicen, yo lo hice, yo lo tengo listo, no los que no lo hicieron y por qué no lo hicieron, ¿ya? Ya los que tía, no lo hicieron, ya no lo hicieron, ya no lo pueden hacer en el momento de la clase. Tía Paula, hasta el momento un estudiante del curso me avisa que sí la tiene, una niña. Ya, teacher, por el chat ahí nomás, chicos, y usted le va a poner... Ya, pero esto lo podemos escribir ahora. No, pues, ¿cómo lo va a escribir ahora si yo ahora le voy a explicar el contenido? Sí, por felicito a la compañera. Eso usted va a tener que ver cuando lo hace, ¿ya? Oiga, tía. Le escucho. Cristian. ¿Era el Siéntate. Contenido ese de prosopografía y etopeya? No, eso es de otra clase. El contenido de hoy es contexto histórico. Ya, teacher, avancemos. Avancemos. Ya, ahí vamos a ir. Felicito a la compañera que lo hizo. Súper bien. ¿Cuál? ¿Listo? Espérate un poco. Ya, espérate, avanzaste. Espérate, avance un poco. Ahí sí, dale. Ya. Déjame poner la diapositiva yo. Ya, cuando hablamos de contexto de producción, ya, ese es nuestro contenido. Dice, el contexto de producción es el entorno en el que un autor escribe sus textos. Es decir, dice, su realidad está compuesta por varios elementos que afectan su obra de forma directa. Ya, cuando hablamos de contexto de producción, entonces nosotros hablamos no solamente de esto, de una cosa, sino que hablamos de un conjunto de cosas que van a influenciar al autor que va a escribir ese texto, ¿ya? La va a influenciar de diferentes maneras. Avancemos con el primer elemento. Ya, el primer elemento dice que es el contexto histórico, que es un conjunto de circunstancias en los que se produce el hecho que tiene historia, ya sea lugar, tiempo, hecho relevante, etcétera. También se refiere a aquellas circunstancias que rodean los sucesos históricos y los pensamientos de la gente al momento de presentarse ciertos hechos en determinada sociedad, de tal manera que influyeron para darse así en sus individuos y en su dicha geografía, en otras palabras, en su lugar y época histórica. Entonces, esto es lo más importante del contexto histórico, que es el lugar y la época en donde se desarrolla. Ahora, ustedes como son pequeñitos, recién van en sexto, vamos a dividir la época histórica en tres. La vamos a dividir en edad antigua, los tiempos presentes y el futuro. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo eso fijándonos en nuestras historias que leemos, ya si son hechos escritos en los tiempos antiguos, como la Edad Media, como la época de los griegos, egipcios, o en nuestros momentos cuando nosotros estamos viviendo, o tal vez en otra época que todavía no hemos conocido, en donde vuelan los vehículos, donde hay cohetes, donde es todo futurista, ¿ya? Avance nomás, tío. Avanzamos. El otro elemento es el contexto social, que dice que son los acontecimientos sociales y políticos relevantes que influyen en la obra, las costumbres y hábitos de los personajes, sus ideas religiosas o filosóficas que van quedando plasmadas en el desarrollo de la obra literaria. Chiquillo, esto es muy importante. Ya el contexto social en donde vive o donde se crió ese autor va a marcar su obra. Fíjense ahí que yo les puse una imagen al lado izquierdo en donde aparecen unas personas como orando. Ya orando, yo lo asocio con religión. Ya entonces la religión y sus costumbres religiosas también van a determinar el contexto de producción y cómo va a terminar esa obra. O si ese autor es de otro país, ahí miren la imagen, unas niñas que se ve como que viven, no igual como tal vez viven ustedes, y están vestidas de manera diferente porque son de otro país, ¿ya? Avancemos al tercer elemento. El tercer elemento es el lugar en la historia de la literatura. Dice, existen diferentes tendencias o movimientos literarios que influenciaron la obra escrita por el autor. Ya, chicos, todos los autores que existen en este mundo
Son muchos, 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 muchos. Y según la tendencia en la que ellos escriben, la literatura los va como encasillando en diferentes grupos, como los románticos, los de literatura futurista, los de tendencia, no sé, a ver, ¿qué podemos decir? De literatura policial, los que escriben historias de misterio. Entonces, los van encasillando la literatura, según lo que ellos escriben. Y eso también los va a influenciar, ¿ya? ¿Tiche? ¿Quieres decir algo? Ya. No, por ejemplo, lo que habíamos hablado en la otra clase, que teníamos a Legario Lazo, por ejemplo, que escribía historias militares, a Gabriela, que escribía un gran amor imposible que ella tuvo en su momento. Claro, porque ese es el siguiente elemento, mire, hágale clic. El siguiente elemento, tenemos a la biografía del autor. Cuando hablamos de biografía, hablamos de la vida de ese autor, de esos aspectos importantes que pueden haberlo marcado a él en su infancia, sus traumas, los dolores que van influenciando igual esa obra literaria que está escribiendo. Fíjense en la imagen superior derecha, que tenemos un hombre ahí como con la mano así puesta en la cabeza, y él refleja la sombra, refleja a un niño triste. Entonces, muchos autores, chiquillos, que vivieron traumas en su infancia, después reaparecen en los libros que escriben. Otro click teacher, también es importante ahí en donde fueron criados. Recuerden, miren ahí esa vida de campo, esa vida bonita, en donde muchos de nuestros autores chilenos se criaron cuando eran niños, ¿cierto, teacher? ¿Se acuerda de una? ¿De cuál de todas, tía? ¿De la vida de campo? Sí, ah, de por la ejemplo, vida de campo. De Marta, ¿se acuerdan de Marta Brunet cuando vimos que ella se crió en el sur, ahí junto a los animales? Tuvo una vida de que ella, de hecho, ni siquiera fue a la escuela, ella se crió ahí haciendo las labores del campo. Entonces eso reflejó bastante su obra. Entonces, o como Legario Lazo Baeza, que decía el teacher recién, que un cuento que ustedes no han leído todavía, pero que algún día lo van a leer, que se llama El Padre, y ese cuento habla de la vida de soldados, de la vida, toda la vida militar, y es porque él fue militar. Entonces, sin duda, chiquillo, este es uno de los elementos más importantes del contexto de producción. La vida que ha tenido el autor va a determinar cómo va a ser esa obra que él está escribiendo. Van a poder descubrir mucho de él viendo este elemento, chiquillo, ¿ya? Continuamos. Vamos. Siguiente elemento. Ah, no, ya vamos con la. Me parece que esos son los cuatro elementos, ¿ya? Vamos con la actividad 2. Dice, según el cuento, el gigante egoísta que hemos trabajado este mes responde en tu cuaderno. Ya, chicos, los que no escribieron este contenido van a tener que dejar por lo menos una hoja en blanco para luego transcribirlo. ¿Ya? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, entonces dejen una hoja en blanco. Y luego escriban actividad 2 en su cuaderno. Respuestas, actividad 2. Ya, porque solamente vamos a escribir la respuesta. Respuestas, actividad 2. Respuestas, actividad 2. Muy bien, Cristian, ahí lo veo, súper aplicado al cuento, muy bien. Bien, Marcelo, bien, Colomba. Vamos, Alexi. ¿Qué pasa con Matías, Olivares y Dylan? Las cámaras, chicos, están apagadas. Camaritas prendidas, chicos. Acá tenemos una pura persona autorizada con la cámara apagada, que es Cristóbal. ¿El resto las cámaras prendidas? Tía. ¿Sí? ¿Qué había que escribir? Es que no escuché bien. Respuestas, actividad 2. Respuestas, actividad 2. Alexis, ¿estás listo? Yo, ¿se puede escribir abajo de la guía? ¿Le da espacio? No tanto, tía. Entonces, en el cuaderno. Que se vea ordenadito, chicos.
Es fácil esta respuesta, tía Paula. ¿Cómo era la vida del gigante egoísta? Sí, Isaac, es que está escribiendo por el chat. Hijo, si usted no se metió a las clases anteriores, va a tener que ponerse al día usted solito con la guía 1 y la 2, porque si no va a quedar súper perdido. Porque todo este mes de mayo estamos viendo el cuento del gigante egoísta. Va a tener que usted leerlo de manera personal. ¿Ya, Isaac? ¿Listo? Ya, vamos por la pregunta 1. Avancemos. Dice la pregunta 1. ¿Cómo era la vida del gigante egoísta? O sea, el contexto social. Ya cuando hablamos de social, hablamos de cómo él vivía. ¿Dónde vivía? ¿Con quién vivía? ¿Ya? ¿Quién puede responder eso? Tenemos pokebola nomás, tío, porque están como medio callados hoy día. El frío los tiene. Sí, chicos. ¿Qué pasó? Y todavía no llega la lluvia y ya están así. Ya, Simón Solorza, ¿cómo era la vida del gigante egoísta? Descríbemela como que yo no haya leído jamás el cuento. A ver, ¿cómo era su vida? Simón Solorza. Su vida. Él vivía en un jardín solo. Ya, entonces vivía solo. ¿Vivía en el jardín o vivía en un castillo que tenía un jardín? Simón. Simón. Parece que se le fue todo el audio. Ya, alguien más levantó la mano. A un castillo, sí. Ya, vivía en un castillo que tenía en un jardín. Entonces la respuesta completa sería ¿cómo? ¿Quién me puede decir la respuesta completa? Vivía solo. No, 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 ya, ¿pero quién? ¿Quién? ¿Respuesta completa? ¿Respuesta completa? El gigante vivía en un castillo que tenía un jardín grande, ¿no? Excelente, muy ¿ya? bien, Dylan. ¿Y con quién vivía? ¿Con quién vivía? Solo. Ya, entonces el gigante egoísta vivía en un castillo que tenía un jardín completamente solo. Y ahí tendría la respuesta completa. Vayan anotándola. Anótenla, chicos, al tiro. Aprovechen, así dejamos avanzado para la tarde, para la parte de opinión, no solamente, tía Paula. Muy bien, Dylan, bien la participación. Hay estrellitas nomás, tío, estrellitas, porque todo no, si luce estamos, para después. Estamos ahí, sí, yo después veo esto y se traspasa en la nota que... Así, la nota de la clase online, pues, chiquillos. Sí, pues. Aprovechen, chicos. No en todos los lugares se puede participar de esta manera, sí, tan interactivamente. Ya, vamos por la pregunta 2. Avancemos. Ya, vamos al tiro a la 2, chicos. Ahí, ahí está la 2. Dice, ¿cómo vivía el gigante? ¿Tenía amigos o familia? ¿Cómo crees que él se sentía? Y eso también pertenece al contexto social, ¿ya? ¿Cómo vivía el gigante? Dijeron por ahí que vivía... No, ¿dónde? ¿Cómo? Vivía solo, ¿cierto? Entonces sería, el gigante vivía solo. ¿Tenía familia? Pero tía... No, pero ¿tenía familia? No tenía ya, familia. No tenía familia, pero tenía un amigo en otro pueblo. ¿Ya? Vamos escribiendo la 2. El gigante vivía solo, coma, no tenía familia, pero sí un amigo en otro pueblo. Y después dice, ¿cómo crees que se sentía? Ya, aquí vamos, tenemos que conversarlo. ¿Cómo se sentiría el gigante viviendo solo, sin familia, sin amigos? ¿Solitario? Ya, pero es que me estás diciendo como lo mismo, se sentía solo, solitario. ¿Qué más? ¿Solamente solo? Sin familia. Ya. Se sentía solitario, triste. Se sentía olvidado. Ya, solitario, bien. Triste, podría ser olvidado, abandonado. Se
Bien, chicos. ¿Qué dijo Dylan? Dylan, repita que no te escuchamos. ¿Se sentía deprimido? Sí, deprimido uh-huh. podría ser. ¿Cómo se vuelve la gente que vive muy sola, chico, y no tiene contacto con las personas? Egoísta, enojón. Ya, y se vuelve enojón, muy bien. Ya, o sea, no tiene contacto con nadie, se vuelve enojo, ¿cierto? Se vuelve enojo, amargado. Porque no tienen sociabilización con nadie. Entonces la gente que vive así sola se vuelve así, como ustedes dicen, así tosco, amargado, como enojón. Tía Paula, la Marión Palma quería decir algo. Marión, hable nomás, Marión, hable. Ermitaño, muy bien. Ermitaño, ya, sí. Entonces en esa parte de la pregunta, porque fíjense que la pregunta está compuesta por dos grandes preguntas, ¿ya? Unas preguntas que son textuales, que usted las puede sacar del texto, que es cómo él vivía solo, que no tenía familia y que además tenía un amigo en otro pueblo. Y después la pregunta dice, ¿cómo crees que él se sentía? Y eso ya es tu opinión crítica. Entonces en esa parte de la pregunta nosotros no podemos dictársela. ¿Ya? Ahí usted tiene que escribir cómo usted cree que se sentía el gigante, que es todo lo que ustedes hablaron recién, solo, triste, deprimido, amargado. ¿Ya? Vayan completando esa parte. Ya, el que termine, manito hacia arriba para que nosotros sepamos. Ahí levanta la manito como la levanté yo, para que sepamos quiénes son los que ya están listos, po. Para que podamos ir avanzando, porque con el teacher vamos revisando ahí. Bien, Simón, dedito hacia arriba. ¿Caspar todavía no termina? Tía, que no entiendo. ¿Qué no entiende? Lo que dijo Merante, no entendí. ¿Pero qué parte que no entendió? Pues si llevo casi 24 minutos hablando. La de la respuesta. ¿La respuesta número 2? ¿Esa? Sí, Gaspar, activa tu audio ya. ¿No has escrito ninguna pregunta? O sea, ¿ninguna respuesta? No. Ya, mira, en tu cuaderno tienes que dejar un espacio para transcribir el contenido de la guía, ¿ya? Que está en la actividad 1. Luego escribes actividad 2. Deja como una hoja. ¿Ya? Escribe en tu cuaderno respuestas a actividad 2. Escríbelo. Respuestas a actividad 2. Ya. ¿Estás solito, Gaspar? No, con mi mamá. Ya, deje ahí debajo donde dice respuestas, ponga 1, se salta 3 cuadritos y después pone 2. Y se salta 3 cuadritos más. ¿Ya? Porque ya está atrasado con la 1 y la 2. Ya, Paula, seguimos con la 3. Sí, ¿cómo vamos con las manos? ¿Cómo van los demás? Van como 8 aproximadamente. 9. Va a tener que esperar para completarla porque vamos en la 3 ahora. Por eso pone 1 y 2. Y ahora pone 3 para que vayas en conjunto con nosotros. Alexis, están hermosos tus gatos, pero tu cámara tiene que estar encendida. Matías y Dylan también. Sí, chicos, eso les baja la nota, chicos, así que los gatos. Tía, tenemos 10 personas que ya escribieron. Ya, avancemos entonces. Vamos por la 3. Vamos con la 3. Ahí va a aparecer. Vamos con ese clic. La 3 dice, ¿crees que la soledad es buena o mala? Argumenta. Ya, vamos tirando la pokebola nomás, teacher. Ya, tía, yo voy a tirar la pokebola a la señorita Alanis Madrid. Alanis, ¿tú crees que la soledad es buena o es mala? Tiene que argumentar. Yo pienso que puede ser buena y mala. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la soledad te puede, por ejemplo, tú estás muy, muy enojado, muy triste, y la soledad al hacer algo te tranquiliza, nadie te molesta. Ya, yo tiene un aspecto positivo. Ya, ¿y cuál es la parte mala de la soledad, según tú? Que después te vuelves muy malo, no compartes, egoísta.
Y eso. Ya, súper bien. Como dijo la Mariona, un ermitaño. Ya, tiramos la pokebola. Me encantó la respuesta de Lani, súper completa. ¿Qué opinas, Alexander Gómez? ¿Te cayó la pokebola a ti, Alexander Gómez? ¿La soledad es buena o mala? Para mí es mala. ¿Por qué? Porque uno en su vida tiene que tener contacto con otra persona, y si tú estás solo y no tienes contacto con nadie, después te vas a perder lo que es la diversión o la vida. Súper bien. Bien, tía Paula, ¿qué opinas? Muy bien, muy bien. La tiene súper clara, Alexander. Sí, ya. Tío, recuerden que esta pregunta es de juicio de valor, ¿ya? Entonces, acá nosotros no podemos dictársela. Usted tiene que escribirla. Exacto. Y recuerde argumentar, que siempre decir, ¿por qué usted está opinando de esa manera? Una más, teacher. Ya, yo quiero escuchar a Colomba Orellana. Colomba, te veo como en la sombra. Ahí sí. Ya, Colomba, ¿es buena o mala la soledad? Es mala porque te hace antisocial y por eso te hace amargado. Ya, esa es una opinión bastante valorable, tía Paula. Y también egoísta. ¿Cómo? Ya, te vuelve egoísta, tú dices como que no sociabiliza. Uh-huh. Ya, súper. Esto súper no tiene bien. Micrófono, ¿cómo? Muy buena sí, respuesta, tía Paula. Nos ha tocado, chiquillos, nos ha tocado en toda esta época de confinamiento que estamos. Nos ha tocado, me da risa porque hay alguien bailando detrás de la Lani. Nos ha tocado estar encerrados, ¿cierto? Hola, salude a toda la clase ahí, tiene que saludar a toda la clase. Tienen que sacarlo con el paraguas, así, claro. Con el gancho, así. Es un colado. Ya, pero chiquillo, en toda esta época de clase, chiquillo, que hemos estado desde la casa, a muchos nos ha tocado estar encerraditos, ¿cierto? Ahí piensen ustedes que hay personas en nuestro país, es que están todo el día solas, abuelitos que son adultos mayores y no hablan con nadie y están todo el día calladitos y con lo único que hablan son con sus animalitos, con sus perros, sus gatos, sus plantas. Entonces nos ha tocado estar encerrados en las casas y muchas personas se sienten así como el gigante. Como ustedes han dicho, se sienten solos, tal vez un poco deprimidos, tristes, enojados, aburridos. Tía Paula. ¿Ya? Tía Paula, ¿no? por eso de repente en Chile hay lugares tan poco habitados, por ejemplo, en la región de Aysén, esa zona de Coyhaique, hay muy poca gente, pese a que es un lugar muy hermoso, con muchos bosques, lagos, con ríos, lugares espectaculares. Es un lugar muy solitario y la gente no se va a vivir ahí porque genera mucha ansiedad, mucha depresión estar tan solo, sin expresar, convivir con alguien. Claro. Entonces la soledad no es muy positiva al 100%, ¿ya? Igual hay aspectos interesantes cuando decía la Alani que uno, cuando está así como con ira y te retiras un ratito y te quedas solo, te puedes calmar, ¿ya? Puedes ordenar igual tus pensamientos, pero a veces la soledad nos juega malas pasadas. En vez de ordenar los pensamientos, nos desordena los pensamientos, ¿ya? Ahí estamos como pensando cosas que no son ciertas, como con ansiedad, como con pena, como entrando en estados depresivos. Bien, chicos. Y en el caso del gigante, piensen en el gigante que no conversaba con nadie. Estaba solo viviendo en un castillo gigante, inmenso, con un hermoso jardín. Y no sabía compartir. Exacto. Porque no tenía familia. Y en esa época no tenía WhatsApp tampoco, no tenía tecnología, no, así que estaba solito ahí. No había teléfono. Yo infiero del texto que se demoró tanto en volver porque tal vez el pueblo la alejó y se fue caminando, tal vez. Porque no hay caballos para gigantes. Pero en el cuento dice que su conversación era ilimitada. Claro, estuvo 7 años conversando con el amigo, imagínense. Harto tiempo. Ya no llegan de qué conversar. Tía, vamos con la 4. Vamos con la 4 nomás, teacher. Ya, recuerden que esa tienen que contestarla solitos. Tío. Ahí apareció. Diga. La soledad aquí es como el invierno en el cuento, ¿no? Es que es una alegoría muy, muy difícil la que la soledad sea el invierno. Podríamos decir que sí, ¿ya? Porque él estuvo, cuando estuvo solo y no quería que nadie entrara, el invierno llegaba y ese invierno representaba ese sentimiento de tristeza, de pena, cuando estás muy solo.
Claro, porque no había niños. Y al no haber niños, eso? No. El Dylan. Teacher, ¿quién? Dylan, excelente tu alegoría. Muy bien, te felicito. Es un razonamiento niño de octavo. Muy bien. Sí, excelente. Dylan, ¿ya? Buen trabajo. Número 4. ¿Cómo es el contexto histórico de este cuento? ¿Ya? Número 4. Cuando hablamos del contexto histórico, recuerden que hablamos de la época en que se realizó, de la época en que se está desarrollando los acontecimientos. Entonces, como ustedes son chiquititos, solamente lo vamos a dividir en 3. Época pasada, época presente o época futura. ¿Cuándo se desarrolló este cuento, chiquillo? Piénsenlo. ¿En cuál de las 3? Pasada. Ya, pasada, ¿cierto? Porque la época actual en la que nosotros vivimos, no existen gigantes viviendo en castillos, ¿ya? Tal vez en el pasado, en la Edad Media, en donde existen los castillos, existían los castillos y la gente vivía en ellos, ¿ya? Entonces la respuesta sería, el contexto histórico de este cuento es en una época pasada. Exacto, además se menciona, tía Paula, ogros. La Edad Media es como muy de la Edad Media eso. Shrek. Claro. De Shrek, claro. Como Shrek. Vamos, chicos, vamos anotando de inmediato. Bien, Marcelo. ¿Qué dijo? No entendí. De nuevo, por favor. Actívese y hable lento. De nuevo. Dice que fue el Dylan. Sí, tal vez fue un pensamiento metralleta. Yo no fui, tío. ¿No? Bueno, alguien habló así como metralleta. Se activó y dijo, y se silenció. Entonces, ¿tío? No, yo no fui. Ya, entonces sería la 4, el contexto histórico del cuento es en una época antigua. Vamos por la 5. Dice, investiga sobre la fecha de publicación de este cuento y sobre la vida del autor. Puedes seguir el cuadro resumen trabajado en la biografía de los autores. ¿Ya se acuerdan cuando tuvimos que investigar y hacer esa disertación de los diferentes autores? Yes. ¿Ya yes. se acuerdan? ¿Se acuerdan esas lindas disertaciones que me mandaron? Ya. Ese cuadro que ustedes pueden... para poder investigar, es el mismo cuadro que tienen que utilizar ahora. ¿Ya? El cuadro en la mañana, la tía Titi lo mandó al grupo de las mamás, así que ya lo tienen más a mano. ¿Ya? Ese cuadrito donde decía nombre, decía fecha de nacimiento, fecha de muerte, estudios que había realizado, qué premio había recibido, qué más, no me acuerdo. ¿Ya? Pero son varios puntos que aparecen ahí en ese cuadro. Ya está, tiene que estar en sus cuadernos también en clases anteriores de abril. Entonces, ese cuadro ustedes lo utilizan para guiarse, para investigar sobre el autor del cuento que nosotros estamos analizando. ¿Quién es el autor? ¿Quién me puede decir cómo se llama el autor del gigante egoísta? Guillermo. ¿Guillermo? ¿Cómo se llama Guillermo? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Entonces, usted va a tener que investigar todos estos puntos de Oscar Wilde. No me tienen que mandar ningún video. Eso va a quedar anotado ahí en la pregunta 5. Y lo más importante que tienes que investigar es en qué fecha se publicó este cuento del gigante egoísta. ¿Cuándo se publicó? ¿Alanis? Ya. Yo sé. ¿Da? Ya, pero no lo busquen ahora. Apuesto que están googleándolo ahí. No lo busquen ahora, porque es una tarea de investigación. La 5 va a quedar pendiente para que ustedes investiguen. Ya, Alani, ¿qué querías decir? ¿Ficha pudo capaz de ser publicado el gigante egoísta? Claro, eso tiene que investigar. ¿En qué fecha? Alanis, escúchame, Alani. Apaga tu cámara un ratito, porque capaz que salga uno en toalla. Apaga la cámara. Yeah. Apaga la cámara un rato, ¿ya? Apaga la norma. Yeah. Puede salir ahí. Ya. No hay que ver a alguien echándose desodorante. Me da risa. Ya, chiquillo. ¿Está claro que tiene que investigar? Cosas que pasan. Ya, toda esa parte del cuadrito que tiene que quedar escritita ahí en la pregunta 5. Y lo más importante de la investigación es cuándo fue publicada este cuento, ¿cuándo fue publicado el cuento El Gigante Egoísta? Para que nosotros después veamos cómo era la historia en esa época, cómo se estaba desarrollando esa sociedad, en qué país.
¿Ya? Porque no es lo que ocurre en Inglaterra, por ejemplo, en 1800, no es lo mismo que está ocurriendo en Chile en 1800. Entonces, la historia influye. Recuerden que el contexto histórico va influenciando la obra que se está haciendo. Entonces, es importante saber la fecha en que está realizándose o en que se publicó. Bien, y eso queda, siguiente. Sí, dale, tío. Y eso queda ahí ya de tareita. Dejen por lo menos una hoja, ¿ya? Por lo menos una hoja para poder hacer el cuadro. ¿El cuadro, tío? Sí, tienen que dejar una hoja. Una hoja completa. Una hoja completa, completo. Ah, qué rico, un completo. Rico. Tío, leemos la 3, la actividad 3. Vamos con la actividad 3, teacher, léala nomás. Ya, atento. Dice, lee el siguiente cuadro de análisis de los sentimientos que el personaje principal experimentó y completa dando 3 ejemplos analizando el acontecimiento ocurrido, el sentimiento que se infiere que experimentó el gigante egoísta y tu opinión al respecto, que es el juicio de valor. Tía. Ya, este cuadro, chiquillos, tienen que hacerlo, ¿ya? Tienen que hacer este cuadro. Ahí aparece un ejemplo que es, por ejemplo, cuando hablamos de acontecimiento, hablamos de un hecho, de algo que ocurrió en el cuento. Miren, fíjense ahí en el acontecimiento 1. Dice, vuelve a visitar a su amigo gigante después de 7 años y encuentra su jardín lleno de niños. ¿Qué sentimiento le provocó eso? Le provocó ira. Dice, yo creo que sintió ira, ya que él cuidaba su jardín y no le habían pedido permiso para entrar los niños. Es por eso que con rabia les prohibió la entrada. Además, era un gigante que no sabía compartir. Yo en su lugar habría dejado a los niños jugar. Ya, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer a la tarde en la tutoría? Identificar 3 acontecimientos, los sentimientos que se ven en ese acontecimiento y usted tiene que dar la opinión. Ya, yo no anoté los acontecimientos, teacher, ¿usted los anotó? No, ¿los de no, la tampoco. Clase anterior? Ya. No, tía, entonces, no, yo les sugiero que para que todos tengan lo mismo, no lo anoten ellos ahora, ya lo anoten a la tarde. Entonces, ya. Ahora solamente que hagan el cuadrito, tienen que hacer el cuadrito en el cuaderno, poner escribir actividad 3, hacer el cuadrito, dejar los espacios, y a la tarde ellos rapidito anotan el acontecimiento y el sentimiento, porque yo no los anoté y no me acuerdo cuáles eran, en orden. Ya. Yeah. Yo. Diga. Ese mismo cuadro aparece en la guía. Sí, pero tienen que transcribirlo, chiquillos, en el cuaderno. ¿Lo podemos hacer ahí? No, porque no tienen espacio. Fíjense que los cuadraditos que están abajo para completar no le va a dar el espacio suficiente para que usted escriba su opinión. ¿Tía? Y la argumente. Entonces, ¿qué va a hacer ahora usted? Ve que ya contestó de la 1 a la 4 y la 5 quedó para el espacio para hacer el cuadro de investigación. A la otra hoja, en una hoja nueva, usted escribe actividad 3 y comienza a transcribir ese cuadro donde dice acontecimiento, sentimiento y opinión. Ya. Ya, vayan transcribiendo, vayan. Ya. Escucho. Una consulta a usted. ¿No se le cansa la manito, tía? ¿No se le había cansado? ¿De escribir? No, la mano a usted, que la tenía levantada hace rato. Es que, ¿sabes qué pasa? Te cuento lo que pasa, es que no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi hija en Talca, y están mis nietas despiertas recién, son chiquititas, una de tres años y la otra como de 6 años, entonces me vine para el patio, y hace tanto frío acá en Talca que estoy así como así, entonces seguramente tenía la mano congelada, la tenía así, estaba media congelada, ¿ya? Pero, sí, porque la tenía que como 30 minutos ahí. De haber sido eso, que aquí tengo el chiporro, entonces estoy calentita aquí. Está outdoor. Ya, chicos, vamos, avancen haciendo ese cuadro. Veo algunos que están ahí mirando para el techo. Vamos a hacer el cuadro. Lucas, recién llegaste, Lucas Sánchez. Ah, no, pues Lucas. Anoche. Llegó a lo... Mira, llegó casi y entra con la cámara apagada, más encima, bien atrasado con la cámara apagada. Claro, la trató de hacer así, súper súper piola, como dicen ellos. Ya terminó el cuadro, tía. ¿Ya? Tienen que poner 1, 2 y 3, porque son 3 ejemplos que tienen que anotar a la tarde.
Sí, chicos, tres acontecimientos, tres cosas que ocurrieron en este cuento. Recuerden que el gigante pasa por varias emociones, por muchas. Y muchas cosas también que le pasaron. Entonces, cada acontecimiento siempre va a tener un sentimiento, así como cada hecho tiene una reacción o una consecuencia, también hay sentimientos asociados a esos hechos. Y eso nos va a lograr a nosotros conseguir poder entender un poco más al gigante, poder cumplir con el objetivo de la clase, que es empatizar con los sentimientos del personaje principal, y vamos a lograr entender por qué él a veces reaccionaba como reaccionaba, o decía lo que decía. Ya, unos dos minutos más, chicos. Chicos, chicos. Que quede ordenadito ese cuadro. ¿Alguien de ustedes quiere agregar algo respecto al gigante egoísta? Porque Alexia ha estado súper callado hoy día. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Tía? Sí, se extraña. ¿Tía? Extraño tu voz. Dígame, Alexia, ah, hable. ¿Me escucha, tía? Sí, le escucho. Es que delante le hablé, pero no me respondía. Ah, a lo mejor no te escuchamos. Hable ahora. Ah, ya, es que estaba, delante estaba cuando estábamos haciendo la actividad 1. Yo quería hablarle, pero el micrófono no le llegaba a ustedes y me quedé atrapado en la 1. ¿Y qué querías decir? Alexis, ¿qué querías decir? Quería preguntarle a Pulera, que ya la habían hecho, pero yo me quedé en eso. Ya, ¿pero no lograste hacer? ¿No? ¿Quedaste atrasado? Sí, se atrasó. Sí. En la tarde me van a mandar el video, así que en la tarde termino todo lo que me faltó. Bueno. ¿Pero el cuadro lo hago en el cuaderno? Sí, en el cuaderno se hace este cuadro grande, ¿ya? Ya, ¿qué puedo hacer de lado? ¿Cómo? Sí, lo pueden hacer de lado. Lo pueden hacer de forma horizontal, ¿ya? Y de hecho ahí tendrían más espacio. Bien, Scarlett. Alanis, ¿puede estar en vivo o no? ¿Todavía no? Ahí volvió Alanis. Se fueron los actores secundarios ahí. ¿Secundario o terciario? O terciarios. Sí, chicos. Ya, chicos, yo creo que un minutito más para que terminen el cuadro, que quede derechito. Sí, la verdad es que nosotros debemos irnos despidiendo ya. ¿Hasta qué hora esta clase? ¿Hasta las 12? Era, sí. No, tía, hasta como hasta esta hora, se supone. Hasta un cuarto para las 12. Sí, porque empezamos a las 11, sí. Chicos, ¿alguien más que quiera preguntar algo, que quiera opinar? Sí, o sea, hay que escribir todo. Pero, por ejemplo, el ejemplo no lo escriba. Solo escriba acontecimiento, sentimiento y opinión. Escribió por el chat. Ah, te había escrito por él. Sí, solamente sí, eso. No escriba todo el ejemplo, porque el ejemplo es para que usted se guíe. Tía, juicio de valor era guardar tu opinión, ¿cierto? Sí, pues recuerden que juicio de valor es la opinión. La opinión de cada uno de ustedes. Sí, tía, eso lo vamos a conversar en la tarde. Sí. En la tutoría, sí, de las tres. Sí, yo creo que deberíamos, tío, terminar y dejar que ellos transcriban lo que tienen, tía, que hacer en estos 15 minutitos que quedan. Sí, chicos. Tía. Matías. Tía. A mí como me mandaron el calendario, estaba viéndolo y la clase dura hasta las 12. Sí, dura hasta las 12, chicos, pero la verdad es que ahora ustedes tienen que hacer un trabajo individual, no nos necesitan a nosotros, porque ya lo que nosotros hablamos ya estamos listos. Entonces, yo prefiero que ahora usted, en estos casi 8 minutos que quedan, pueda transcribir lo que le falta transcribir, pueda hacer el cuadro de forma ordenada para que no esté haciéndolo rápido, el que le quede bien hecho, con reglita, con todo. Y se juntan más ratito a la hora de la tutoría. ¿Tía? Sí, tía. Dylan. ¿Usted podría enviar el PowerPoint por el grupo de las mamás? ¿Y para qué lo quiere? ¿No tiene la guía? No, pero para transcribirlo.
O sea, no pero sé que si es lo mismo tengo. Que aparece en la guía. Aparece todo en la guía. Ya. En la guía número 3 de mayo. Yeah. La guía número 3 de mayo. Simón. ¿Ya? Simón. ¿Sí? Todo lo que estábamos así repasando era lo que estaba en la guía, ¿cierto? Sí, en lo que dice, transcribe el siguiente contenido. Ya, el Isaac no tiene la guía, tío. ¿Usted le puede enviar al grupo de las mamás la guía? ¿O el Power? Yo lo tuve que escribir completo. Tía Paula, les voy a enviar... Mira, anota al Matías porque él lo escribió. Yo lo felicito, Matías, porque así había que hacerlo, ¿ya? Había que transcribirlo. Pensando que escribirlo, pensando que habíamos que así dibujarlo, escribirlo, yo pensé que había que hacer eso y yo lo escribí completo. Lo felicito, eso había que hacer. Usted en su cuaderno tenía que tener el objetivo de la clase, la fecha primero, luego el objetivo de la clase y luego transcrito todo el contenido que usted hizo. Súper, muy bien, Matías. ¿Ya? Tía eso Paula. Habla muy bien de usted, lo felicito. Ya, teacher. Tía Paula, yo envío al grupo de sexto la guía, el PowerPoint y la guía. La verdad es que yo prefiero que mande solo la guía, porque si no va a tener que escribir ahí cuáles son las diapositivas que tienen que transcribir. Mande ya, la guía nomás. La pura guía. Isaac, ya, ¿tú tienes acceso a ese grupo? Isaac Sepúlveda. Sí, está ya. Escribiendo por genial, WhatsApp. Hijo. Sí, entonces de ahí usted saca lo que necesita transcribir. Mándela nomás, teacher, ya para que el Isaac pueda escribir. Ya, tía. Ya, nos comenzamos a despedir. Vamos a terminar 10 minutos antes la clase para que usted pueda escribir lo que le faltó por escribir. Y esperemos que la próxima semana, cuando se presente la clase número 4, traiga todo hecho, ¿ya? El objetivo de la clase, la fecha arriba, el objetivo, si hay que transcribir algo transcrito, para que no esté quedando perdido, porque si no se enredan. Y además con el teacher vamos a revisar todas las semanas los que traen su cuaderno preparado. Usted no puede llegar a la clase 5 minutos antes que termine, o preguntando, ¿qué guía me toca? ¿Qué hay que traer? O peor, ¿en qué asignatura estamos? Ya usted tiene que llegar a la clase súper claro de lo que tiene que hacer, porque usted preparó en la semana su cuaderno. ¿Ya? No puede llegar así nomás. Sí, tía Paula, recordarle que ya estamos en sexto año básico, chicos, y después en un par de años más, en 3 años más, van a estar en la media, en la cual el profesor no los va a estar esperando. Ustedes tienen que solito tener todo investigado, todo hecho. Entonces, desde ya, chicos, acostumbrarse a tener todo listo. ¿Ya? Además, ¿cómo ir a clase sin mochila, pues, chiquillo? Si usted llega a la clase sin preparar su cuaderno, es igual como que si usted fuera a la clase presencial y se le quedara la mochila en la casa. Es lo mismo que pasaba en la escuela, que hay algunos que se le quedaban la mochila. Una vez se me quedó el estuche. Oh, ya, pero eso es más perdonable, pero la mochila entera. Entera con todos los cuadernos. Y la con mamá dijo la que relación con... se te quedó la mochila, pero que nunca más pase esta cuestión. Ah, mi mamá me habría dado mi buena cachetada y no me habría ido a dejar la mochila. Habría tenido que arreglármela sola todo el día. Ya. ¿Ah? En mi otro colegio yo fui al colegio y no me acuerdo que me habían mandado a llevar, pero lo tenía que llevar en mano. Y dejé todo en la casa y me llevé el puro estuche en mano. Son cosas que pasan, pero esto no le puede pasar en la clase online, ¿ya? Porque usted se conecta una vez a la semana. Entonces tiene todo el resto de la semana para poder organizar sus cuadernos. Ya, teacher, comencemos a despedirlo. Ya, chicos, sí, agradecemos la participación, nos vemos en la tutoría de las 3 de la tarde, así que para que tengan el cuadro ya listo, por eso les vamos a dar estos minutos, el cuadro completo, ya traten de ya ir pensando acontecimientos, sentimientos, ya vayan pensando eso. Tía Paula, ¿algo más que...? No, solo esto, estos 10 minutos son no para que se vaya a ver tele ni a jugar, sino que estos 10 minutos son para que usted pueda transcribir el contenido que no transcribió, que está abajo en la guía en la actividad 1, y para que tenga y se presente la tutoría con el cuaderno ordenadito. Exacto. ¿Ya? Así que, ya, chicos. Chao, chicos. Nos vemos. Besitos. Nos vemos a las 3. Nos vemos. Chao. Nos vemos a las 3. Chao. Bye. See you.